Gracias por siempre conectarse y estar aquí conmigo, apoyándome muchísima gente a todas partes del mundo, a mi comunidad cubana aquí en la ciudad de Miami, también en Cuba, donde quiera que se conecten. Gracias por todos mis seguidores que se han mantenido, la gente linda que me ha apoyado. Muchas disculpas a aquellos que hemos tenido diferencias por opiniones y la verdad no se vale que caigamos en ofensas porque la verdad que no vale la pena. Yo realmente me he sentido muy indignada con el caso de Mavis y por eso me he sentido de eso de adentrarme al mundo periodístico en cuanto a Argentina se refiere y a los canales de Argentina, porque precisamente en las últimas videos que yo posteé que me censuraron acá en YouTube porque no podía utilizar contenidos reusables donde se utiliza el copyright y yo cometí este gran error, pero bueno, ya estoy acá con ustedes, utilizando nada más que mi imagen y hablándoles del caso de Mavis. Lo que tengo entendido es que Mavis está siendo contrademandada y estoy bastante consternada con esta situación. Mavis en aquel momento era una niña de 16 años y la verdad que sufrió muchísimo, como muchas otras niñas, y yo sé que no solamente esto existe a nivel de Cuba, sino que existe a través de todo el mundo, pero bueno, Mavis no podía hablar, se sentía amordazada por todo el sistema de la dictadura en Cuba. Y Maradona, una influencia muy grande, muy importante a nivel mundial, y ella, por todo el miedo que pasó, pues ahora fue cuando ella tuvo la valentía y pudo y se sintió libre para poder denunciar todo el atropello, los abusos y las amenazas por las que ella pasó. Realmente ha sido bastante difícil y ahora lo que me duele, me molesta, es que está siendo contrademandada, porque en Argentina las leyes es que a través de los primeros 12 años tienes un poco de derecho a demandar, pero como han pasado más de 20 años, pues ahora la cosa se le ha virado al revés a la niña, y entonces que ya es una mujer, le di niña porque estoy enfocada en aquellos momentos cuando ella tenía 16 años. Y bueno, yo quiero, y hoy traes una invitada para mí muy importante que ustedes quiero que la conozcan, es Queen Vega Miami. Queen Vega Miami tiene su canal aquí en YouTube. Quiero que ustedes la conozcan, la sigan, porque ella tiene un contenido espectacular sobre muchos viajes que ha hecho a través del mundo, diferentes países, y trae un contenido súper espectacular. A ustedes les va a encantar. Yo les invito a que la sigan para que conozcan un poco más de la belleza de Cuba y de muchas partes del mundo, porque ella realmente es una editora, productora y directora cinematógrafa. Así que ustedes les prometo que les va a encantar, así que síganla, Queen Vega Miami. Se las voy a presentar, ven por aquí, que te estoy esperando para que me des tu opinión. Pues aquí está, como les prometí, Queen Vega Miami. Gracias por acompañarme como siempre y ayudándome con todos mis videos, porque la verdad es una directora cinematográfica, así que a ustedes les va a encantar su contenido, así que no se olviden pasar por allí, señores, Queen Vega Miami. Gracias, Eliana, por tenerme aquí. Ahí, tío, estuve escuchando en los videos pasados acerca de toda la historia que estuvo pasando la niña esta. Le decimos niña porque era una niña cuando le pasó a Mavi, y además se lo vamos a decir cariñosamente como si fuese una más, porque las mujeres, mi amor, nos tenemos que apoyar. Exactamente, por eso es que me encanta hablar con ella, porque ella es muy defensora de los derechos de la mujer y por eso me encanta que esté. Lo que pasó con Mavi fue una tragedia, como le ha pasado tragedia a muchas niñas en Cuba. Desgraciadamente,
en Cuba la mayoría de la edad para muchas cosas es 16 años, no debería ser. Nosotros ya vivimos en otro país, vemos la vida desde otro punto de vista. Y claro, a lo mejor estamos juzgando la vida desde otro punto de vista porque hemos emigrado y no vivimos en un país donde la mayoría de edad es, a veces en algunos países 18 años, en otros países es 21 años. Pero desgraciadamente en Cuba, yo me vine de Cuba, no sé, 20 años más o menos. Y yo sí recuerdo cuando yo vivía en Cuba, en clubs, en bares, en discotecas, lugares donde había alcohol, cigarros, todo, que los niños podían entrar. 14 años, 15 años, tú veías a niños en las discotecas, en los bares, era muy normal. Lo peor no era eso, lo peor era que los papás también los dejaban salir. O sea, a lo mejor Maradona, yo no quiero juzgar a la familia de esta muchacha tampoco, ni hablar mal de la familia de ella. La verdad que quisiera hacer un video como para apoyar lo que ella está pasando en estos momentos, pero... desde el punto de vista maternal, a lo mejor yo no hubiese dejado nunca a mi niña de 15, 16 años salir con un hombre de que le doblaba la edad. Vamos a empezar por ahí. Pero bueno, vamos a no juzgarlo de esa manera. El señor Maradona en aquel entonces, pues ya lo vimos ya al morir un poquito gordito, más avejentado y tal, la diferencia era muy grande con ella. Mal, pero cuando ella le conoció, él era un deportista. Sí. Él era una persona, él había ido a rehabilitarse en Cuba, pero era más delgado, él era hasta simpático, se veía él bien. Era muy elocuente, sí. Se veía bien. Y claro, tú conoces a una personalidad importante, un actor, un deportista, un director de cine, alguien importante. Y claro, a esa edad tú te quedas impactada porque, oye, tú estás conociendo a un deportista, a un director de cine, un actor, un artista. O sea, tú te quedas impactada y dices, yo soy amiga de este hombre. Y además no solamente amiga, voy a ser su novia, voy a ser la señora, voy a ser la esposa. Te ponen una casa, te dan comodidades, ayudan a tu familia a progresar económicamente. Todas esas, no quiero decir que a ella la compraron, ojo, cuando yo estoy diciendo eso, pero a cualquier mujer, inclusive hasta si nos pasa a nosotros con la edad de nosotros. Tú ahora mismo conoces a, no sé, Brad Pitt, y quiere salir contigo. Ojalá. Él es un poquito mayor que nosotras, sí, pero digamos que lo conocemos y tú dices, coño, él no se mira tan mal, ¿no? No tiene tanta rubita el hombre, ¿no? Y entonces tú dices, lo vemos lindo porque es una figura importante. Una figura importante y además es simpático y atractivo. Y eso pasó con Maradona en ese tiempo. El hombre tenía una personalidad, más que los argentinos son muy simpáticos, ¿verdad? No, los argentinos son bellos. Se dice que son los italianos del mundo, de los América Latina, son los más europeos que hay en América Latina. Y yo creo que sí, que los cubanos siempre hemos tenido química con las personas de Argentina, los italianos, los europeos, por la simpatía, porque son unos latinos simpáticos. Sí, sí. Entonces, y son muy guapos los hombres argentinos, o sea, discúlpenme, con mucho respeto, los argentinos se ven muy bien. Muy simpáticos. Sí, entonces, claro. Yo creo que un poco ella pudo estar enfatuada, vamos a usar esa palabra, ella estuvo enfatuada en su momento por esa personalidad que se le puso a su lado, más... aunque tú tengas un enfatuamiento a los 16 años, tú tienes, o tu familia, tus padres que son tu vida, tú tienes que saber distinguir, oye, estarás muy enamorada, pero ojo, tú tienes 16 años y el hombre te dobla la edad. Pero bueno, no sucedió así, y lo que pasa es que ella se adentró en el mundo de él, y vamos, él se fue a Cuba a rehabilitarse por un problema de droga, y ella cayó ahí en el medio de la rehabilitación de él. Y en Cuba es que, yo no sé a quién se le ocurre rehabilitarse en Cuba, porque todos los que hemos vivido en Cuba en algún momento necesitamos de la vida... Necesitamos salir de Cuba para rehabilitarnos afuera, pero en, no... En Cuba es muy fácil todo, claro. El cigarro, la droga, la marihuana, la cocaína, o sea, qué feo que estamos hablando de esto así de nuestro país, pero es fácil consumir en Cuba y... Bueno, yo creo que, no sé, nosotros tenemos más o menos la misma edad, pero... como tú estabas en el mundo del modelaje, porque ella era una modelo en Cuba, pero la de la alta fama, y de las modelos de la alta fama, ella estaba en ese grupo, y no sé, Jaime, cómo era no, en tu caso. Y hay drogas y drogas, porque mira, hoy día la marihuana no es una droga que tú puedas decir una droga maligna. Yo no sé qué tipo de droga consumía ese señor, porque nunca estuve en... Claro, pero en medio por lo menos en medio donde decir, yo estaba, que no tenía nada que ver contigo, yo nunca vi una droga, la verdad, en Cuba, yo nunca la vi, jamás. Yo, sin embargo, sí la vi, no la consumí, pero sí la vi en el medio social. Porque estaba en el medio social donde había un poco más de... había un poco de todo. Sí. Entonces, pues claro, en el medio donde yo estaba, sí la vi, la droga pasar varias veces, y luego ya de grande, que ahí donde me quedé, que fui de vacaciones varias veces a Cuba, la gente
es que te ofrecen en cualquier parte de la droga. Y déjame decirte, hay veces que las niñas son más desarrolladas, hay niñas que son más espabiladas que otras a la hora de desarrollarse. Y son muy graciosas y se creen más mujeres que otras. Y otras que no, hay niñas que son más aniñadas, eso depende del carácter de las niñas. Pero las mujeres maduramos más rápido que los hombres. Y yo te podría decir que generalmente cuando uno es niño, no me pasó, pero he escuchado comentarios de niñas que se han enamorado de niños o de muchachos mayores que ellas. Y han dicho mentiras piadosas, oye, que es que tengo 17 o 18 años o 20 años, cuando en realidad luces de 15. Los hombres, ojo, pónganse las pilas. Ustedes tienen que saber qué edad tiene la niña con la que está saliendo, si los padres le dieron el permiso, porque puede ser una niña escultural, pero tienes que mirarle el ID a todas las personas que salen contigo. Entonces, Tu identificación, claro. Bueno, pues en mi caso, Jaime, yo tenía aproximadamente 15 años y había un grupo cerca de mi casa que estaban ensayando, un grupo cubano, muy famoso en esa época. Y pues yo pasaba por allí todos los días y los veía. Pero había uno específicamente que fue el que me llamó la atención. Yo tenía 15 años, ese hombre tendría aproximadamente 40. Y yo pasaba todos los días, porque ellos todos los días ensayaban en aquella casa, porque era una casa muy grande, utilizaban la sala y era un grupo grande de músicos y todos estaban allí y aquel ruido y a mí me emocionaba y pasábamos todas las amiguitas y nos parábamos en la ventana para poder mirarlos. Y entonces yo empecé a mirar a aquel hombre, increíblemente, y el hombre que me miraba, pero como diciendo, ¿qué hace esa niña mirándome? Hasta que ya empezamos a conocernos, pero allí, allí, conversábamos allí y ellos nos ofrecían, o sea, la información de lo que estaban haciendo. No quiero hacer el cuento muy largo. Terminé diciéndole que yo tenía 17 años, yo le mentí y yo tenía 15. Y entonces parece que él averiguó, no sé cómo, nunca le pregunté, porque bueno, hace tantos años de eso, averiguó dónde yo vivía y fue a mi casa y habló con mi madre. Y mi madre le dijo que yo no tenía 17, que tenía 15 años nada más. Y me dieron una regañada, pero yo estaba escondida, yo nunca aparecí porque yo sabía que aquel hombre estaba ahí. O sea, las niñas, nosotros, no sé qué pasa con las mujeres, que tenemos una etapa durante la vida que nos fijamos en los chicos más grandes o en los hombres mayores. No estoy hablando específicamente del caso de Mavis, porque el caso de Mavis fue diferente. Ella no se fijó en Maradona, ella fue que la aproximaron en la calle, estuvieron aproximadamente 3 horas convenciéndola que iba a conocer una figura importante o alguien importante. Ella estaba como que con 16 añitos, que en esa edad una inocencia increíble, y es muy duro que venga una persona y te vaya a corromper. Pero a tu hija de esa forma, o sea. Yo, siguiendo la noticia, así un poco de lo que ponías tú y lo que ponían los demás canales de Argentina, estuve mirando los comentarios de un muchacho que se llama Omar, un muchacho porque es un muchacho de la edad de nosotros, ya es que no es un muchacho, Omar ya es un hombre casado, pero parece que era un amigo de Maradona en aquel entonces, y él comentó en alguno de los videos que él compartió con la familia de Mavis, con la abuela, con la mamá, con el padrastro, en una casa que le rentaron al lado de donde ella estaba viviendo, y que compartió varias veces, y a él le pareció muy normal que la familia no estaba desconforme con que ella estuviera saliendo con Maradona en aquel entonces. Y si la familia no estaba descontenta, ¿cómo él se iba a oponer a que eso sucediera, no? Y hay veces que, fíjate, uno sale a veces con amigos y, no sé, amigos de la edad de nosotros, y salen a lo mejor con niñas más jóvenes. De verdad, tú te vas a cuestionar si esa niña más joven que está saliendo con un amigo tuyo es tan menor de edad o es tan mayor de edad. Eso le corresponde al novio y a los padres de la muchacha, ¿no? Han pasado no sé cuánta cantidad de años, Maradona ya murió. No quiero decir que está mal lo que ella ha intentado poner una demanda, porque el dolor personal que ella puede tener en su corazón de lo que sucedió en aquella época, pues a lo mejor era momento de que ella lo dijera en voz alta, ¿no? Tengo que decir en voz alta que esto me pasó, que esto me sucedió y que nadie abogó por mí en aquel entonces. A lo mejor esa era la demanda de su corazón. Pero la realidad es que ya Maradona murió. Han pasado en 20 o 12 años, ya no sé cuánta cantidad de años, pero definitivamente más de 12 años después que todo esto sucedió. Y los amigos, ¿qué culpabilidad puedan tener los amigos por lo que Maradona hizo con ella en el momento en que ellos dos quisieron hacerlo y la familia de ella estuvo de acuerdo, ¿no?
Es que varios de ellos estaban con chicas jóvenes también. Y claro, nosotros no hemos escuchado el cuento completo y qué fue lo que pasó en la intimidad de todos los amigos y con ella. Bueno, pero no salen quiero, imágenes. No quiero, bueno, yo es que no las he visto todas, pero y luego me cuentas, pero no quiero pensar que hayan habido tríos, cuartetos y quintetos y que haya sido una fiesta múltiple, bueno, porque sí. ya eso sería como demasiado. Bueno, si eso sucedió, pues bien puesta la demanda. O sea, sí, porque claro, solamente ella puede decir en su corazón lo que pasó en aquel entonces, y si le toca a ella decir esto sucedió, creo que no, porque yo no he escuchado a ninguno de ellos que haya dicho hubo fiesta múltiple. Sí, la hubo, tú corrígeme, porque yo la verdad que no sé. No, la verdad, Maradona sí invitó a Mavis a hacer ese tipo de como de tríos o uh-huh. orgías, pero Mavis nunca aceptó. Uh-huh. Lo que sí yo estoy consternada por parte de todo lo que le ha pasado a Mavis es precisamente porque dentro de la intimidad de Mavis con Maradona, hubo uno u otro, más de una persona en diferentes ocasiones donde le tomaba fotos a Mavis y a Maradona en la intimidad de uno de los dos. O sea, hubo alguien tomándole fotos y grabándolo. Eso se llama pornografía. Entonces, si eres menor de edad y... Eso es pornografía infantil. Y el consentimiento infantil de los padres y el consentimiento de la muchacha y todo. Exacto. Lo demás. Exacto. La mamá de Mavis no estaba ahí en ese momento, ni el padre tampoco. No sabían que eso estaba sucediendo. Entonces Mavi era una niña, se sentía quizás amenazada, coaccionada, y eso es abuso infantil. No, y es importante poner en contexto que en el gobierno de Cuba es una dictadura y es como si fuese una monarquía, por decirlo, donde hay un rey, que no se llama rey, se llama el presidente del país, y sus séquitos, ¿no? Sí. Entonces Maradona tenía las mejores... modo de vivir aceptado por el gobierno, desde el presidente de Cuba y todas las personas, o sea, como si fuese una monarquía. Y Maradona decía, quiero una casa, ahí está la casa, quiero un coche, ahí está el coche, lo quiero con chofer, ahí está el chofer, y no quiero que esta se vaya a las 3 de la tarde a pasear y ahí tiene un guardaespaldas que no la deja salir de la puerta. Y al mismo tiempo era, llama el taxi y mandaban a Mavis para su casa a la hora que fuese. Y te vas a acostar a tu cuarto a las 3 de la tarde y la niña tenía que ir a acostarse a las 3 de la tarde. Y llegó mi mamá a tocar la puerta y no me dejaron abrir la puerta. Eso lo escuché de ella. Sí, y había gente ahí cuando Mavis estaba, la madre de Mavis estaba intentando localizar a su hija, a ver cómo estaba, y no la dejaban entrar. Le tapaban la boca a Mavi, el mismo Maradona, otra gente que estaban ahí, de los amigos, de los secuaces de Maradona, de los vividores y chupópteros de Maradona, que estaban alrededor de él, la puerta, era la madre de Mavi, a ella la encierran en el cuarto, no la dejan salir, están los amigos en la sala sabiendo que está la madre tocar y ellos no ven que hay un problema, ahí es un problema. O sea, ¿quiénes eran los amigos que estaban en la sala cuando la madre tocó la puerta y que ellos se dieron cuenta que Maradona no la dejó salir para que le abriera la puerta a la chica? O sea, lo que pasa es que ha pasado mucho tiempo, ese es el problema mayor. Y que en aquel entonces, las 16 años en Cuba, tú tienes, ya eres como mayor de edad. No eres mayor de edad para muchas cosas, pero para otras cosas sí. Y si tus padres te dieron el consentimiento, ahí está. En Cuba con 16 años no eres mayor de edad, porque yo recuerdo que yo fui a viajar, yo tenía 17 años fuera de Cuba y mi madre... Pero te puedes casar a los 16 años, puedes tener hijos, puedes tener sexo, si tus padres dicen que sí, sí. Ah, bueno, sí. Puedes tener relaciones sexuales y con consentimiento o sin consentimiento y no pasa nada. No pasa nada, claro. Pero, o sea, como que en algunas cosas sí se puede y para otras no. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos de América, donde nosotros vivimos, si una niña de nuestra familia de 16 años tiene sexo con un niño de 22, o sea, no lo pongan con 19, adulto, con 19. Y la niña se queja de que fue sin su consentimiento, el chico va preso por 10 años. Por 10 años y además entra en la lista de depredadores sexuales. Depredadores sexuales, correcto. Sí, porque aquí es hasta los 18 años que puedes tener relaciones sexuales, que no puedes tener relaciones sexuales. Después de los 18 años ya tienes, o sea, tienes la libertad para elegir, pero antes de los 18 años... Si alguien lo acusa o acusa a alguien, o tienes relación y te da la gana de decir... Ya, mejor que no suceda. Mejor que no suceda porque te metes en un rollo. Claro. O sea, las leyes aquí, hay que de verdad... Ahora lo que está pasando, según te estuve escuchando en el spot anterior, antes de que yo entrara, que ella la están contrademandando por ella haberlos demandado. Y qué feo, ¿no? Porque, bueno, me imagino que la estarán contrademando porque ella...
¿Qué es la contrademanda? La contrademanda, no me ha entrado a esa noticia todavía, uh-huh. porque eso quiero traerlo en el próximo video, uh-huh. donde podamos las dos estar, que te invito por favor uh-huh. a que me acompañes, porque esto es un tema muy importante uh-huh. sobre Mavis, y no me gusta estar aquí frente a las cámaras solas hablando. Por haber hablado de ellos, o por haberlos mencionado, o algo así. Exactamente, por claro. haberlos demandado supuestamente por corrupción infantil, por pedofilia, porque ya supuestamente en Argentina están mal vistos ahora como seres humanos, porque exactamente por a lo mejor no pueden conseguir trabajo por esta demanda, o los botaron de los trabajos, pero esto es saber, es que la pues vida por es toda complicada. Esa acusación, por ese tipo de nombres que les han puesto a ellos, y se han sentido como las víctimas, ahora las víctimas son ellos uh-huh. entonces a mí me parece esto bastante cínico, porque hay una ley en Argentina que tienes que tomarte 12 años para hacer este tipo de demanda. Y como no fue dentro de Argentina, sino fuera de Argentina, pero que también Mavis viajó a la Argentina ilegalmente, y fue operada por un doctor donde no hubo nadie que firmara como la autorización siendo una menor de edad. Entonces, aquí gato encerrado, aquí hay demasiada corrupción, hay dinero por el medio, y entonces a Mavis la están tratando de como que amordazar y que todo quede como que ella es la culpable. Yo pienso que tendrías que invitar a Mavis, porque viste, la han entrevistado de la televisión argentina, y la entrevistó en Miami un periodista hombre. Sí, Pentón, Mario Pentón. Pero no ha tenido la entrevista de una periodista femenina aquí en Miami. Hay que localizar a la chica para que se siente con nosotros. Y vamos a hacer todas las gestiones, claro. Jaime, tú y yo, que tenemos uh-huh. esa, tú sabes, sobre todo el empuje con Jaime. De poderla localizar, y les prometo, señores, les prometo que vamos a hacer todo lo posible por contactarla. Ojalá que Mavi acepte una invitación de nosotras aquí al canal, porque es muy importante, muy importante. No, y pedirle también a la audiencia de Argentina que se te suscribió después que tú empezaste a subir los videos, que no se vayan, que se queden. Porque que no todo el contenido de tu canal es Cuba, y que claro. ahora estás tratando de expandir las noticias para que se acerque la Argentina a nosotros, y nosotros claro, a la Argentina. Claro, claro, claro. Sí. Tenerlos a ustedes es claro. una maravilla. Tenerlos a ustedes, qué pena que haya sido de esta manera, pero bueno, qué lindo que me conocieron, y qué bueno que yo los estoy conociendo. A ustedes también, que me están dejando muchísimos mensajes, muchísimos comentarios. Uh-huh. Yo les quiero agradecer a ustedes, no solamente a los argentinos, hay muchísimos uruguayos, uh-huh. peruanos, de México, en mis claro. cubanos, y bueno, discúlpenme si no nombro alguno, pero es que ustedes nunca me dicen de dónde son. Y sobre todo es que las mujeres tenemos que aprender a apoyarnos las unas a los otros. No está bien que haya pasado lo que sucedió, no está bien, moralmente no está bien, aunque legalmente haya sido otra cosa, la moral es más importante muchas veces que lo que es lo legal, ¿no? Claro. O sea, las mujeres debemos hablar en el momento en que decidamos hablar, porque tú puedes estar callada por un dolor que te pudo haber pasado hace 10 años, pero cuando te toca hablar, y la gente te tiene que escuchar. Y tú no tienes por qué ser demandada por un dolor que tú pasaste hace 16 años atrás, y que es que realmente lo viviste. Entonces, esta contrademanda que está sucediendo ahora, qué triste que esté pasando, y ojalá que estos hombres se llamen a la conciencia, y que piensen un poquito que esto sí sucedió. O sea, pueden intentar tapar el sol con un dedo, pero esto sí sucedió. Esto pasó. Es la realidad. Estoy muy de acuerdo uh-huh. contigo, Jaime, porque he visto muchos hombres que uh-huh. están defendiendo a Maradona, y yo entiendo que ustedes pueden respetarlo, verlo como un dios o como un ídolo del deporte, no sé qué. Vaya, qué bien, esa es tu opinión y tu percepción sobre él, pero haber llegado a ese punto me parece una falta de empatía de un hombre mayor que puedes tener hijas, claro. hermanas, y nació de una madre, uh-huh. evidentemente, y que te pongas a ofender a Mavis de esa no, manera. Claro que no. Ella no está mintiendo, señores. No. Y ofenderme a mí, porque yo estoy posteando este tipo de y apoyando a Mavis. Por favor, un poco más de respeto es lo único que le pido, un poquito más de empatía. Si no te gusta mi respeto canal, por las mujeres, respeto exacto. por tu madre, respeto por tu hermana, por tus primas, por tus sobrinas, por tus hijos, por todas las mujeres del mundo, no solamente las argentinas, las cubanas, las mexicanas. Respeto a las mujeres, se respeta. Sí. Y tú tienes que saber con quién sales y con quién te reúnes, y qué tipo de ambiente quieres para tu familia. ¿Ves? Absolutamente. Ahora todos estos hombres son unos señores mayores, y ya son personas de bien, y ya tienen una familia ya bien puesta, pero
el pasado ahí estuvo. Ahí estuvo, exactamente. Uh-huh. Esto pasó y ustedes estaban ahí. En el momento todo fue una fiesta, todo fue lindo en Cuba, uh-huh. La pasaron riquísimo, no pensaron en las consecuencias. Y que todos ellos mismos, uh-huh. Los amiguitos de Maradona, vivían del dinero de Maradona. Lo drogaban. Igual, ¿no? Sí, uh-huh. se ha visto y se ha dicho de todo lo que hacían, de cómo Coppola dice así tan abiertamente de que le perdió el respeto al dinero. Que ellos pero no igual sabían. Coppola tenía dinero, nosotros no sabemos. Era el manager el asistente, el guía, el manager de Maradona. Y este hombre se gastaba todo el dinero de Maradona, él y todo. Entonces drogaban a Maradona, le daban alcohol, le daban de todo para mantenerlo al dormidito, quieto en su mundo, enajenado. Alegadamente, porque después nos dicen, ay, dijeron, alegadamente. No, alegadamente, sí, porque yo estoy repitiendo lo que yo escuché claro. De los canales de TV Noticias, Tele 13, América sí, TV. No, parece que después en una mano porque Liliana dijo, no. Bueno, alegadamente. Yo no dije nada, yo estoy repitiendo lo que yo escuché. Así mismo es. Que de hecho tuve que borrar los videos, discúlpenme, comunidad argentina, uruguaya, de Paraguay, de Perú, de México, de Costa Rica, de todas partes que me han estado siguiendo, los cubanos. Tuve que borrar los videos porque YouTube me puso un strike, que es como que no puedes usar contenido de otra persona. Exactamente. Y tú estabas intentando comentar sobre esos videos y pues nada, no va a volver a suceder si es que la noticia está ahí. Nosotros nada más que tenemos que comentar y punto. Las mujeres somos una, mi amor. Y no importa que YouTube nos diga que no, nosotros decimos que sí y basta. Les gustó, les encantó. Ustedes vieron, esto es una cubana de verdad echadísima para adelante. Así que visítenla a su canal ahora mismo. Suscríbanse en mi canal ahora mismo antes de irte y cuando te suscribas a mi canal vete al de Queen Vega Miami. En mi perfil dejé un video de ella y se las voy a poner más adelante. Vamos a tratar de ponerle abajo aquí el canal de ella, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí abajo para que ustedes vean bien exactamente de qué se trata su canal. Ve allí y suscríbete. Y no olvides, soy Liliana Marce y la nota es aquí. Y no te olvides, soy Liliana Marce y la nota es aquí. Gracias, Jaime. Mira, mi amor, te quedó bello. Nos seguimos, nos vemos las caras y nos vemos. Sí, gracias. Tan bella.